Bienvenidos a otro vídeo de Trenero. Estamos aquí con un vídeo de Manel Fernández. Bienvenidos a otro vídeo, o sea, un vídeo tutorial donde vamos a contaros lo siguiente. Vamos allá. Cómo instalar los trenes, incluso el juego. Os lo dejaré el link en la descripción. Le damos siguiente, 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 finalizar. Entramos, vamos a ello, entramos en el juego OpenVVE. Se estará grabando, sí. Vale, vamos a donde nos dice Manel, o sea, aquí, a esa dirección. Entramos en aquí, le vamos a pegar, pum, ahí está, rutas. Entonces vamos a rutas de, por ejemplo, Railways, ¿vale? Que eso. Venga, vamos a ello. Le vamos a pegar. Y automáticamente. ¿Vale? Automáticamente tiene que ir todo perfecto. Vamos a cerrar. Y ahora nos cogemos la línea 3. ¿Vale? Le vamos aquí para. Para instalar, buscamos el metro. Me parece que va a buscar el metro, ¿veis? El metro instalado. Venga, instalamos el metro. Le damos OK. Luego, vale, ahí lo tenemos. Vamos otra vez a selección. Cogemos el otro metro. Y lo estamos también. Vamos a instalar. Vamos a ello. Ahí, ahí, le damos OK. Ya probamos. Ahí tenemos los dos metros. Vale, Trinidad Nova. Tarda un ratito. Comenzar. Y ya estaría instalado. Vale, os dejo en la descripción el enlace del juego. Más los metros. Vale. Así que nada, o sea, ya estaría, ¿no? O sea, es un tutorial algo rápido, se ha visto rápido. Y lo que yo digo, ¿no? O si no se ha quedado claro, me decís los comentarios y seguro que nos saldrá la suya. Vale, volvemos otra vez a reproducirlo, pues si no se ha quedado claro, iremos haciendo pausa a pausa y a ver qué tal. Vamos a ir otra vez. Vale, tutorial de cómo instalar la L3 de Barcelona y la ruta. Vale, lo primero que hay que hacer es instalar el juego. Vale, le damos a Next, Install y automáticamente lo tenemos. Vale, lo ponemos bien puestecito. Ahora ya sí que ya, pues estamos dentro del juego. Vale, lo primero que hay que hacer buscar el. En opciones, Next Page, y ahora pues cogemos la dirección, la copiamos, y ahora pues la pegamos aquí arriba, ¿vale? Donde lo pone Manel, y entonces lo que hay que hacer, ¡pam! ¿Vale? Encontramos rápidamente la ruta donde está lo de router, ¿vale? Que router es rutas, ¿vale? Luego está el trains, que son los trenes, ¿vale? Vale, esto es la ruta, ¿vale? Le vamos a copiar o cortar, lo mismo da, y lo pegamos en la ruta donde nos han dejado Manel, ¿vale? Que nos deja también el juego. Una vez que se instala, ¿vale? Ahora nos vamos dentro del juego a instalarlo completamente a 100%, tenerlo todo seguro, ¿vale? Que es dándole aquí, ¿vale? En Parque Manager o Management, ¿vale? Y le vamos a instalar los trenes, ¿vale? O sea, los trenes aquí, el 2000, le damos a instalar, os saldrá siempre la escritura esta. Ahora le damos otra vez, está ahí puesto. Venga, al siguiente. Le damos al 3000. Instala. Y ya está, chicos. O sea, ya no lo veo yo más.
Le damos a OK. Y ya estaría. Ya es solo coger la ruta de Barcelona, Trinitat Nova, y a darle a comenzar. Y entonces, automáticamente os tiene que ir. Si cualquier tontería os hace, repite otra vez el proceso, o si no, me lo decís aquí debajo en la caja de comentarios. Así que vamos ahí en metro. Y os dejaré los links de esto en la descripción. Vale, como es un tutorial, os voy a enseñar cómo se conduce un metro. Sí. Vale. Lo primero que tenéis que hacer es mirar la palanca esta. Vale, esta palanca es la marcha. Lo usamos la Z para subir la palanquita. ¿Vale? O sea, como tiene que ser. No me devengáis con eso. ¿Vale? Y ahora pues usamos aquí arriba el AV Pack. ¿Vale? Eso significa aventaja de página. ¿Vale? Para poner las luces. ¿Vale? Usamos el número 4 para poner automático. ¿Vale? Está en modo automático. Usamos el más para cerrar las puertas. Usamos F6 para cerrarla definitivamente. O sea, el más es para avisar. Y el F5 para las puertas zurdas. Y el F6 para las puertas derechas. ¿Vale? O sea, F5 puerta izquierda. F6 para puertas de la derecha. ¿Vale? Y lo que hay que hacer ahora es poner aún la Z para poner allá abajo el P4. ¿Vale? Y usamos el 8 y el 0. Yo espero que, bueno, es un tutorial de aquellos de entrenero. Al final me tendré que hacer un canal secundario para explicar las cosas. Pero no sirvo. ¿Vale? Vale. Cuando lleguemos a la siguiente estación, os diré cómo configurar las cámaras. ¿Vale? Ahora mismo no, porque estamos de viaje. Y cuando llego a la estación, que está ahora mismo aquí, a la curva, va automático. O sea, yo no estoy tocando nada. El metro para solo, funciona solo, va todo correcto. Pero esto es un secreto entre entreneros, ¿eh? No. No hace falta decir nada. ¿Vale? Una vez que está aquí detenido, usamos el F6. ¿Vale? Usando la arriba. Vale. Usamos el F2. ¿Vale? La cámara exterior. ¿Vale? Usamos el... los números de la derecha. ¿Vale? Para movernos. ¿Vale? Luego usamos el 2 para bajar. El 8 para subir. El 6 para la derecha. Y el 4 para la izquierda. Eso es sencillo, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasaría si quisiéramos ir para adelante? Usamos el 9. ¿Vale? El 9 es para subir para arriba, para tirar para adelante y para atrás. Para atrás es el 3. ¿Vale? El 5 para mantenernos en el punto exacto. ¿Vale? El 5 es como un reinicio de cámara, digamos. El 7 y el 1. El 1 es para qué coche vaya a querer creer, ¿vale? Y el 7 es para subir. ¿Vale? El 7 sube y el 1 baja. ¿Vale? No está muy bien. Bueno. Y ya pues la vista 3 es un canto de vía, ¿vale? Y lo que hace pues subir, ¿vale? Entre estaciones. ¿Vale? Esto es lo que usaba yo, creo, para el viaje de trenero. Me parece a mí que fue esta vista o fue la 4, no sé. Vale, así vemos el metro desde fuera. Aquí lo esperamos. Vale. O sea, aquí en Pases de Gracia. Vale, aquí lo esperaríamos que viniese.
¿vale? El F4 es una cámara de seguimiento, ¿vale? O sea, el metro va avanzando y la cámara lo va mirando, ¿vale? Y el F1 es para volver otra vez a la cámara del interior de cabina, ¿no? Es mejor esta, ¿no? O sea, cuando vamos en metro, normalmente, ya digo, o sea, nos ponemos aquí a mirar, a contemplar el de eso y cerramos las puertas. Usamos el más, F6 y 0 y 8. ¡Adiós, compañeros! ¡Adiós! Vaya vídeo de tutoriales, ¿eh? O sea, el vídeo tutorial de cómo instalar esto. Y madre mía, ¿cómo traemos esto? Madre mía. Fijaos cómo se mueve ahí el vagón. O sea, el coche. Y atrás, fijaos cómo se va, ¿eh? Es como si fuese en la realidad, ¿no? Igual. Madre mía. Vale, ya estamos llegando a la estación de Paseo de Gracia. Y bueno, pues aquí termina mi vídeo. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, cualquier dudilla, aquí en la descripción del vídeo tenéis los enlaces y los comentarios para comentar sobre qué problema tenéis y todo esto. Pues bueno, por aquí me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os voy a hacer el ejército. Y nos vemos mañana en un directo. Adiós. ¡Pum! Se me olvidaba. Un saludo para Manel por dejarme ver su vídeo en mi canal. Vale, ahora sí que adiós. Bye.